a Barco, que no viene a jugar acá en la zona de Echeverry. Está raro River. No puede destrabar la cantidad de jugadores que tiene Belgrano cerca del área. Pero ahora no está tan replegado, no, Walter, no, como en el comienzo. Es verdad. Ahí pasa Copa Lozada, Solari que recupera. Gol del Diablito, el Diablito. ¡Gol! 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 ¡La River! Se equivocó Lozada. Se la regaló a Solari, tocó para el Dianito Echeverri, que dentro del área hizo una gambetita corta. Él tenía que destrabarlo y la clavó abajo sobre el palo izquierdo. Lozada, que estaba haciendo un buen partido, se equivocó, la regaló y facturó el Dianito Echeverri. River 1, Belgrano 0. Echeverri, el de la cintura mágica, a los 35. Bueno, River no contaba con este regalo. En la salida, Lozada, se la entregaron de espaldas al jugador de Belgrano. Una locura, un desquicio lo que hizo Belgrano, Sobre todo que te castiga Echeverri. Cuando peor estaba jugando, Belgrano le regala este gol de la ventaja a River. A ver si lo consolida desde el juego. Bueno, Walter, es el tercer gol del Diablito Echeverri en 24 partidos con la camiseta de River para el pibe, que en diciembre, a fin de año, se irá al Manchester City. Fue Lozada que se la da a Solari, ¿no? El rival, pero pobre partido. Echeverri, ¿no, Hugo? Paulo. Paulo también. Paulo tiene 6, pero para mí. Atacó poco, Belgrano. Viene ahora Echeverri. Dominó Echeverri. Tocaba para Solari, que va a perder en la portería. Recuperó Colino. Tiene el segundo Colino. ¡El rebote! Está Borja, pero está Colidio. Otro error en el fondo para salir. La capturó Colidio. Le pegó de derecha, rebotó en Moreno. Y la pelota lentamente descolocando a Lozada. Se fue sobre el palo derecho. Colidio pone la chapa final. River 2, Belgrano 0. Sí, sí, usted me dirá que faltan casi 15 minutos. Pero yo le digo, partido liquidado. Buena definición de Colidio, que rebota en un hombre de Belgrano. De un lateral le hacen un gol a Belgrano de Córdoba. Yo te digo que es llamativa esta actuación de Belgrano de Córdoba para con el técnico, Después me dirá Germán García cuántos cambios hizo de Racing para acá. Pero el gol de Colidio obviamente es de buena factura. Pero los centrales de Belgrano se le dejaron la pelota a Colidio en la salida de un lateral. Ojalá que lo estén viendo y escuchando para ratificar esto que les cuento. El gol de Colidio llegó como sentencia para un partido que River debió resolverlo mucho antes. ¿Quiénes ingresan por el Diablito Echeverri? Barco para Enzo Díaz. De Enzo Díaz para Nacho Fernández, que bien que le hicieron. Está esperando afuera del área para Vecino. Se metió en el área más Mastantuono. Acá está para pegarle Solari. ¡Gol! Hizo Nacho, jugó para Solari dentro del área, que apareció insospechadamente por la izquierda. Giró, se acomodó y la cruzó de derecha sobre el palo izquierdo. Inatajable para Lozada. La pelota que entró dándole un besito al palo izquierdo. Y a los 41-40, River 3, Belgrano 0. Le dio el golpe del final River al Pirata. Necesitaba astuto de Michelis, Necesitaba Solari hacer un gol. Reencauzar el aspecto de la definición y definió bien, En la mejor jugada construida y colectiva de River, con Enzo Díaz de cómplice. Solicita tu préstamo personal en el auto, solo con tu documento y en cuotas fijas. Conoce más en www.cartasur.com.ar. Contactanos, Cartasur. Efectivo más rápido y más fácil. 3-0 gana River. Tres goles. El tercero es un golazo de River. Desnuda en una fragilidad defensiva de Belgrano. Primero es un horror de Belgrano. Pero en el segundo se chocan los dos centrales.
cuando venía el tiro de esquina y lo preparaban Mastantuono y Palavecino, Dóbalo se acercó, pidió la pelota, anunciando que River le ha ganado, ha goleado a Belgrano 3-0 en el Monumental, en el marco de la segunda fecha de la Liga Profesional. Goles del Diablito Echeverri en el primer tiempo, Colidio y Solari redondearon y pusieron la chapa final del partido. River 3, Belgrano 0. Terminó el partido. Lo relató Walter Nelson. Lo comentó Hugo Balazone. Y lo viviste por Radio La Red. Cómodo triunfo de River. Claro triunfo de River. Sin jugar un partido con brillantez, probando variantes, examinando piezas, dándole descanso a otros. Jugó Fonseca, Simón Cerrado, pista para Barco, pista para Solari, que termina siendo premiado por un golazo de una gran confección de River, con Pablo Díaz atrás, de los mejores siempre, con apoyatura en Enzo Díaz, para una definición aquí desde la izquierda, a pie abierto contra el palo, con un Belgrano inexpresivo. Belgrano ha sido un horror hoy. Primero porque el primer gol de River se lo hizo Belgrano, desde una mala salida y una presión de Solari, que apuró para el gol del Diablito Echeverri. El segundo llegó recién a los 35 del segundo tiempo, llegó demasiado tarde porque River había tenido otras ocasiones para estirar la ventaja. Yo creo que Belgrano no le llegó claramente nunca a este River, que va a desfilar de acá a la Copa América. No sé si no mete puntaje perfecto. Y aún dándose el lujo de moverlo al equipo. Le sobra plantel a River, le sobran calidades y le sobra seriedad para jugar este tipo de partidos. Nos estamos despidiendo. Gustavo, ¿te quedó algo más? Porque ya se viene Defensa y Justicia y Gimnasia Grima La Plata.